Muy buenas a todos, aquí Makoto Uchiha en un nuevo video de Monster Super League. Este juego que realmente me está encantando, ya se los había dicho creo que en el video anterior donde lo grabé. Y bueno, se los juro, ni siquiera quise avanzar tanto fuera de cámara porque me está gustando tanto que quiero grabarlo sí o sí. Y bueno, por aquí podrán ver que tengo bastantes recompensas que recolectar. Este juego está muy bien porque te hace sentir que recibes muchas cosas, ¿no? Ya sé que dentro de poco, ahorita al comienzo es muy bonito todo esto, ¿no? Pero después pues se puede complicar bastante. Pero ahorita está muy bien, ¿no? Hay bingo, hay lotería, hay un montón de cosas en este juego que realmente te llenan de muchas cosas por aquí. Así que vamos a recaudar aquí mis recompensas, que me da Seira, me da Mijo y me dan todos por aquí. Ya hasta me aprendí los nombres de estos personajes, ¿cómo se quedan? Eso quiere decir que me está gustando bastante. Aparte que están bastante sexys, he de decirlo. Yo creo que ese es un plus extra y por eso me está gustando tanto. Así que bueno, voy a seguir recaudando por aquí. Y más aparte, las recompensas se te quedan guardadas por 6 días o más días, así que no las pierdes. Y bueno, pues eso me parece algo muy bueno. Así que bueno, estoy recaudando por aquí mi oro, ven cómo está subiendo. Y todo este oro pues se va ocupando en mejorar gemas y todo eso. Así que vamos a seguir avanzando un poquito más en este juego. Vamos a completar unas cuantas misiones y tal vez también, no sé, quiero comentarles algo que creo que ya se los comenté en otro video, pero bueno, ahorita que lleguemos a ese punto se los comento. Estas las voy a dejar por aquí porque estos 50 puntos son 50 puntos de energía con los que puedo seguir haciendo más combates en el modo normal del juego. Así que bueno, mejor dejarlos por ahí porque si no, miren, se me acumulan bastantes. Tengo 37 de 21, o sea que mi máximo que podría tener son 21 y tengo 37. Así que tengo para hacer bastantes misioncitas por ahorita y a ver qué dice esto. Esta es una de las misiones. Dale una fruta a un Astromon 5 veces. Todavía no puedo creer esto de Astromon. Es que me suena a Digimon, me suena a Pokémon y es normal que me guste este juego, ¿verdad? Lo sé. ¿Ustedes también les gustó? Muy bien, porque lo voy a seguir trayendo al canal. De hecho, ya es una serie. Así se los digo, ya es una serie en el canal. A ver, vamos a ver. Iniciar ahora. Dale una fruta a un Astromon 5 veces. Chon, 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 chon. Hay tantas cosas y es visualmente muy atrayente. Aparte hay lolis, hay chicas sexys, pues ¿qué más se puede pedir en un juego? A ver, tengo que darle por aquí alimentar a esta Mijo. Bonificación, este me da más aparte una bonificación por ser de su elemento, porque si le das fruta normal pues sube un poquito, ¿no? De nivel. Pero si le das fruta de fuego, o sea de su elemento, pues te da más. Así que vamos a dársela por aquí y ya subió de nivel. ¡Wow! ¡Qué poderosota es! Ahorita vamos a ver qué tan poderosa se ha vuelto. Porque bueno, hasta ahorita, como les digo, como estoy comenzando el juego, pues reviento muy fácil en el mapa de aventuras, por decirlo así. Mapa de aventuras. Aquí en los combates. ¿Cuántas llevo? Bueno, no sé. Ahorita me va a decir. Completaste un reto diario. Bueno, eso no era. También hay retos diarios y misiones y todo. Ahí está. Completaste la misión. Dale una fruta al Astromon 5 veces. Debo reclamar mi recompensa para poder continuar con otra misión. Ahí está. Y bueno, pues esas son las misiones que he completado hasta el momento. Y pues vamos a seguir completando estas más, ¿no? Recompensa especial. Derrota al jefe del bosque fantasma. Yo creo que hasta ahí nos vamos a quedar en este video. Y bueno, pues me voy a llevar otro de esos monstruitos. Aparte que me gusta mucho cómo salen fuegos artificiales y todo. Está muy visual este juego. Claro, tenía que ser, creo que es chino el juego. Bastante, bastante bien. Makoto crack, hay una nueva misión disponible. ¿Otra más? Todo quieren que esté haciendo por aquí. Genial, me pregunto cuál será la recompensa esta vez. ¿No la estás viendo? Ahí está, completa un nivel de la historia. Fácil y sencillo, pero primero voy a mostrarles aquí el bingo. Que está bastante bien. Si le di clic o no le di clic. Ahí está. Y pues aquí haciendo bingo te puedes llevar hasta un baúl de gemas de 6 estrellas y wow, pues está muy bien. Más aparte si haces una hilera en esos elementos, bueno, en estas hileras te puedes llevar lo que hay ahí en esa hilera. Por ejemplo, en la primera creo que hay 10 movimientos que puedes ocupar para avanzar más en el mapa de aventuras. Y dale con el mapa de aventuras. Estoy demasiado acostumbrado a Monster Legends, déjenme. Y bueno, también fruta. Y hay otras cosas extrañas que esto no sé qué sea. Así que bueno, vamos a darle conseguir una ficha bingo.
Y esto de del bingo te lo dan diario, diario por estarte conectando en el juego, más aparte del tiempo que estés aquí en el juego, pues te lo van dando. Y cada ficha te da oro, así que, wow, muy muy bien, muy muy bien. ¿Qué gané? Ni vi dónde se me colocó. Pero bueno, ya estoy cerca de llevarme algunos de estos premios. Puedo obtener creo que 20 fichas al día y se resetea en la noche, así que, bueno. El mercado sospechoso. Aquí también suelen aparecer ofertas buenas como frutas y todo esto. Así que mejor comprarlas cada vez que puedas. Porque yo no sé si vaya a ser útil en algún momento. Y está barato. Así que tengo oro. Voy a irlo comprando todo esto. O tal vez me está timando esta tipa. Aparte se pone un bigote. Esta para mí que es trap. Medio fruta leñosa. A ver, ¿esto qué es? 57 mil. No, esto está muy caro. Muy, muy caro. Les digo, aquí hay de todo, hay paquetes para que compremos gemas y están muy baratas, ¿eh? Aquí hasta eso, es un juego barato. Cuesta solamente 85 pesos mexicanos y te dan bastante gemas, te dan paquetes premium y wow. Bueno, no quiero hacer spam de esto así para que ya se metan a comprar cosas, ¿no? Pero me está gustando. Yo no le voy a meter nada al juego porque nunca me ha gustado meterle dinero a los juegos, aparte que soy pobre. Y miren, otro truco por aquí que acabo de descubrir, creo que ayer, bueno, cuando jugué un poquito más, es de que aquí en estas partes que brillan de la aeronave, le damos clic varias veces y nos dan cosas. Nos dan moneditas y después te dice que has descubierto algo secreto. Descubriste un tesoro oculto en la aeronave y me da 10, 10 puntos de movimiento. Bastante bien. Por aquí otro más. Y nos da 1000 de oro. Pues ni tan mal. Viene otro poquito más. Más aparte que diariamente te dan recompensas. O sea, entras, te conectas, te logueas y te dan una recompensa distinta. Esta me gustó mucho, se ve bastante buena. Y aparte tiene 4 estrellas, o sea que es muy útil también este Astromon. Y como les digo, pues este fue de mi primera sesión que me dieron a mi hijo. Y después, cuando volví a conectarme, hoy me dieron a otra mijo, pero esta es de naturaleza, que se ocupan, todas las que sean repetidas, por decirlo así, se ocupan para subirlas de categoría, por decirlo así, a nuestros astromones. Y bueno, ya me voy a dejar de enrollar y vamos a unos combatitos, ¿no? No, no me he olvidado, Seira. Completo un nivel de la historia. Iniciar ahora. Ahí está. Bueno, sí me había olvidado, pero Seira está aquí para recordarnos lo que tenemos que hacer. Me gusta mucho, les digo, los personajes están muy de anime y eso es un plus también para mí. Comenzamos por aquí en el reto número 6, que yo creo que estoy bastante bien de nivel, aunque puede que perdamos, ¿no? Estos son los astromones que tengo hasta ahorita. Tengo ya otra mijo que voy a sacrificar, aunque suena muy feo, pero creo que ya la puedo subir de categoría a la mía. Y eso está muy bien, tal vez lo haga, no sé si hoy o en otro capítulo, pero lo voy a hacer y vamos a darle. Cuesta 4 batallar contra este jefe. Y espero que no me reviente. Aparte que se va a poner así. Esta gatita, zorrita, lo que sea, está muy, muy bien, muy sexy. Y va a ir evolucionando así como pueden ver. En esas etapas. Ya la quiero tener así con esos magumbos. A ver, los astromones evolucionados crecen físicamente y se vuelven mucho más sexys. Eso es lo que debería de decir aquí. Venga, venga, carga, tú puedes. Aparte que les digo que aunque parece un juego tan así, tan visual y tan complicado, pues no se me está trabando el juego. Eso ya es un punto también a favor. Y podemos darle aquí en modo automático. O sea, ni siquiera tenemos que hacer prácticamente nada. Aunque pues es mejor atacar tú mismo para, no sé, divertirte más. Y ahí está. Ganamos oro, ganamos vida y todo eso. Yo voy a ir haciendo mi harem aquí. Voy a ir reemplazando estos perros que a este perro y a este pollo los voy a reemplazar por otras chicas porque me hace ilusión. Y ahí vamos. De hecho, podría atrapar alguno por aquí. Aunque bueno, casi siempre si hay alguno raro, me lo avisan y me dicen que lo puedo capturar. Así que también no hay mucho problema de eso. Me van a atacar. Qué salvajes, ¿cómo atacan a mi Loli? Ahí estamos.
Y de hecho creo que puedo ponerle para que se vaya más rápido el combate, ¿no? Pues no, no parece que vaya más rápido si le doy por 3. O sí. Bueno, yo no lo veo más rápido, así que así lo vamos a dejar. A ver, la habilidad especial de este perro, ¿la va a hacer? Pues no, no la hizo. Porque, wow, qué gandallas. ¿Cómo le hacen? Focus a uno. Ahí está el jefe. Esto nunca me había pasado. Acabo de llegar contra mi primer jefe. A ver qué tal es. Hasta tiene animación y todo, ¿eh? Muy bien, muy bien. Es como la versión evolucionada de uno de los que tengo. Cocomón. ¿Esto es Digimon o qué pasa? Cocomón. Uy, uy, uy. Creo que aquí no debería de hacerlo en modo automático, pero bueno. Vamos a ver qué tal se desenvuelve mi equipo de tomadas. Si pierdo, no creo que pase nada. O tal vez sí, pero lo descubriremos. Ahí viene el ataque de Cocomón. Wow, pues sí me revienta. Y listo, viene, viene, viene. Pues no pega tanto para ser un jefe, la verdad. Y ya está a punto de caer. Tiene daño debilitado, defensa debilitada por alguno de mis ataques que yo tengo que quitan fuerza y quitan armadura. Es un juego estilo RPG, parece ser, de por turnos. Y ahí está. Un cofrecito más que me llevo. Listo. ¿Cuál era ese enorme Astromón? ¿Y por qué no lo capturé? Ahorita que me estoy dando cuenta. Es como el Astromón mayor del Bosque Fantasma. Supongo que salió para proteger su territorio. Era muy fuerte. Lastimó a nuestros astromones, sí que se siente, la verdad. Será mejor que regresemos a la aeronave y los curemos, bla, bla. Tienes mucho más talento de lo que creí. Lo sé, así soy, sorprendo a cualquiera. Bueno, este tipo es más humilde que yo, parece ser. Bien, llegamos al final del bosque, vayamos al Valle Lunar, en donde nos esperan nuevos y distintos astromones. Bueno, vamos allá. Entonces, ¿a ustedes qué tal les parece este juego? Ya lo empezaron a descargar, porque bueno, yo creo que está bastante bien. Y sí me hace mucha ilusión traerlo al canal. Ahí tenemos que ya subieron de nivel mi pollo, todos subieron de nivel. Qué bien. Este ya lo tengo a nivel 8. Ya revienta esta, mijo. Listo. A ver qué nos da el cofre de Clash Royale. A ver, viene un cofre de coronas. Siempre nos dan casi las mismas cosas, pero bueno, ni tan mal. Estas cosas, pues las puedes incluso vender después o cosas así. Y bueno, ahí te pone el récord de tiempo que hiciste. Hay un nuevo tema de conversación. Completaste la misión completa, un nivel de la historia. Debo de reclamar mi recompensa. Ahí está. Viene, reclamamos. Más aparte, más adelante se puede hacer todo esto que te aparece aquí en las pantallas de que fusionas una y otro y te sale este mono. Que bueno. ¿Qué salió? Ahí está. Obtenemos la recompensa. 5 frutas estelares para subir de nivel a mis astromones. ¿Sabías que una de las recompensas de la asociación es un astromón fuerte para ayudar a los maestros principiantes? ¿A quién llamas principiante? Yo no necesito de su caridad. Bueno, tal vez un poquito. Así que, a ver, cuéntame. ¿En serio me van a regalar un astromón? Sí, y está garantizado que es un astromón de cierto grado para que pueda ayudarte en la batalla. Genial, me pregunto qué astromón me darán. ¿No lo estás viendo aquí, Makoto? ¿Qué te pasa? A ver, aquí le damos iniciar ahora. Derrota al jefe del bosque fantasma en modo normal. ¿No lo acabo de derrotar? Bueno. ¿Qué pasa por aquí? Valle Lunar desbloqueado. Ahora puedes explorar una región nueva. Ahí estamos, desbloqueamos un poquito de esto. Y como les digo, aquí les quería comentar de que tal parece que después, más adelante en el juego, cuando avances un poquito más, se te desbloquea esto de clanes y esto de calabozos, liga de astromones, que bueno. Esto es lo que les quería comentar, que si quieren jugar este juego conmigo, pues tal vez pueda ser una liga o un clan o lo que sea en este juego y no sé, avanzar todos juntos, ¿no? Yo creo que estaría bastante bien porque muchos me lo han estado pidiendo en otros juegos como Clash Royale, que ahí no puedo, y también en Monster Legends, que tal vez más adelante pueda hacerlo, pero aquí, como estamos comenzando, yo creo que aquí sí podría hacerlo. Así que bueno, ahí lo dejo caer por si les interesa y vamos a ver qué tenía que hacer aquí.
¿Ganarle al jefe? ¿No ya lo acabo de derrotar? A ver, vamos hacia atrás un momento porque no me acuerdo qué tenía que hacer. Tal vez es en el nuevo mapa o en el mapa anterior, no me acuerdo. Derrota al jefe del bosque fantasma en normal. A ver. Bosque fantasma. Pues bueno, lo voy a derrotar una segunda vez. Eso parece que quieren que lo mate y vamos allá. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Sí, yo creo que así voy bien con estos astrombones que tengo. Y pues, venga ya. Tal parece que la máxima categoría de aquí son 5 estrellas, pero no sé qué puedan hacer. Seguro hacen cosas sorprendentes los astromones de 5 estrellas. Porque ahorita pues estamos comenzando. Es como si tuviéramos, no sé, pichus, ratatas, cosas así. Ya después va avanzando hasta que tengamos nuestros legendarios. Y pues no tengo que hacer prácticamente nada. Lo hace todo la máquina. Eso está bastante bien. Y queda bastante mejor así para un video. Puedo estar comentando mientras estos están batallando y se están luciendo. Ahí está, pasamos a la ronda 2. Sigue peleando y así estaremos bien. A ver, ¿qué pasa si la aprieto aquí? En espera. Ah, amigo mío, puedo capturar estos, pero son de una estrella. Tal vez más adelante me salgan con una misión donde tenía que atrapar a todos estos y me tenga que volver a pasar todas estas partes, pero me da un poco igual. Así que bueno, continuemos por aquí. También hay una especie como de chat global, me parece. Ahí está. Que podría yo ponerme aquí a hacer, no sé, spam, un equipo y todos los que están conectados aquí aparecen. ¡Wow! Está bastante completo este juego. Venga, vamos allá. Vamos a ganarle al nuevo jefe. ¿Será nuevo o será el mismo que acabamos de derrotar? Porque pues, no se me hace justo que lo acabemos de pasar y lo tengamos que volver a matar al pobre. Ahora es cuando él me revienta a mí porque, no sé, lo chetaron y puede pasar, puede pasar. No he perdido ni una sola vez y no me he estado esforzando en subirlos de nivel o equiparles gemas a todos. Solamente a mi hijo. Es la buena por aquí. Y yo creo que tengo que empezar a ponerles gemas a los demás y también subirlos un poco de nivel. Un golpetazo que se lleva, pero lo aguantamos sobradamente. ¡Guau! Wow. ¡Qué salvajismo! Bombardero tal, tal, tal. Ese es su especial, por decirlo así, su habilidad especial. Bueno, aquí sí como que la regaron mis astromones, hicieron focus a uno que ya estaba por caer y debieron empezarle a pegar al jefe, ¿no? Pero bueno, ya está. Ya está más que muerto. Y viene, termínenlo. Ahí está, listo. Y me vuelvo a llevar otra recompensa. O sea que me puedo quedar aquí farmeando todo lo que yo quiera mientras tenga suficiente energía para seguir combatiendo. ¿Eso parece? Pues sí. Pues sí, Makoto, lo estás viendo. Eso es lo que es. Ahí está. A ver, viene, viene. Algo bonito. ¡Wow! Ahora dieron más cosas, ¿no? Miren nada más. Frutas de las que le gustan a mi hijo. Y cuando digo mi hijo, suena que digo mi hijo. Pero bueno, es mi hijo, se llama así. La vamos a llamar Zorrita. De ahora en adelante, no, suena muy feo. Ahí está. Pues nada mal. Es lo que nos llevamos por ser unos cracks. Derrota al jefe, vamos a reclamar nuestra recompensa. Y podría darle jugar de nuevo. Y les digo, podemos aquí farmear todo lo que queramos para subir de nivel. Yo creo que eso es lo que voy a estar haciendo fuera de cámara. Voy a repetir unas cuantas misiones. Voy a adelantar un poquito el juego para, por si hacemos eso de las ligas o clanes o lo que sea aquí, pues estar un poquito a nivel, ¿no? Para no comenzar tan noob. Así que a ver, obtener recompensa. Pero yo uno de esos ya tenía, ¿no? Me parece que una recompensa así como que tampoco es la gran cosa. Ahí se está incubando y listo. Tenemos un astromón poderoso.
Kokomaru, atacante. Kokomaru. Konohamaru, casi casi. Viene, viene. ¿Esto qué será? Estas cosas todavía no entiendo para qué son. A ver qué dice aquí. Nivel 1, habilidad normal, patada sónica. Habilidad activa, granada de coco. Lanza un coco explosivo que daña a todos los enemigos. Esta habilidad de alternativo líder, espíritu guerrero, incrementa el poder de ataque de los astromones leñosos. Madre mía, tantas cosas que aprender en esta, en este juego. Aturdimiento, sabia, wow. Demasiada información para mí. Yo simplemente con mandarlos a pelear ya, ya me siento satisfecho. Hay una nueva misión disponible del capítulo 2. Bien, bien, bien. Maestro, si estás disfrutando tu aventura, considera dejar una reseña. Siempre escuchamos tus comentarios. Lo haré, nada más porque me gustó, lo haré. Pero bueno, luego, luego, tampoco nos vengamos arriba. Estoy grabando un video, mijo, Pero por ti ya sabes, lo que quieras. Dale una fruta a un astromón 5 veces. Parece que se repiten aquí las misiones, pero pues está bastante bien. Y hay bastantes capítulos donde vamos a poder conseguir bastantes astromones. ¡Esta la quiero! ¡Esta se ve genial! De hecho, creo que aparece en la pantalla de carga y se ve muy cute. Este astromón que dan de recompensa especial por aquí, lo quiero en el capítulo 3. El capítulo 4 no me llama mucho la atención. El capítulo 5 sí. Wow, wow, wow. ¿Cuántos capítulos hay? A ver, vamos a ver. 12, 13, 14, wow. Pues tenemos para bastante rato estar aquí jugando, ¿no? Así que bueno, yo creo que lo voy a ir dejando por aquí. ¿Qué les parece este juego? Déjenmelo aquí abajo en los comentarios. Y bueno, sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente. ¡Chao!